la que está presente. Siempre sea alabado. Aplausos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. También gracias por estar aún en esta fiesta cristiana. Queremos agradecer profundamente las gracias a nuestros hermanos organizadores del ministerio, la unción de Cristo, quienes son a nuestro hermano Antonio Tseptuy, a nuestro hermano Feliciano Antonio Tsep, que gracias por ellos estamos disfrutando el gozo del Señor en este bendito lugar. Un gran aplauso para estos dos hermanos radicados allá en Estados Unidos. Que Dios les bendiga hoy y siempre. Que el Señor brille su amor, su presencia, sus maravillas a cada uno en sus labores diarios. Queremos agradecer también a esta comunidad, en especial a la junta directiva, coordinadores también en esta noche. Gracias por estar con nosotros. Y estamos gozando con el Señor. Queremos agradecer a la junta directiva, a nuestro hermano Miguel García Perechú, a nuestro hermano de la directiva, presidente Juan Sactepaz, vicepresidente Catalino Ochtziquín, secretario Mauricio García Tsep, tesorero Alonso Azzac, protesorero Pascual Tsep Cotín, vocal 1 Marlon Cajtuna Pocop, en vocal 2 Faustino Tzahuarchaj. Aplausos a esta, para la junta directiva, ya que ellos están súper contentos disfrutando este aniversario, un año más de acontecimiento a Cristo Jesús. Vamos a los que están contentos, arriba la mano, Chihuahua, arriba, hermano, los que aman a Cristo Jesús, solo los que aman a Cristo Jesús, arriba la mano, un grito de júbilo, un grito de victoria, pero fuerte. Y dice no, en mi
a los que están sentaditos, con todo respeto les decimos que se ponga de pie, por supuesto, porque no todos los días hacemos fiesta, hermanos. En esta noche social se vale cantar, se vale bailar, se vale aplaudir, porque es para el Rey de Reyes, señores de señores y doctores de los doctores. Vamos a ver quién vive. Cristo, quien sana es Cristo, quien reina Cristo, quien viene es Cristo. Un grito de júbilo, un grito de victoria, pero hey, fuerte. Hey, hey. Saludar también a los hermanos a través de Nojibal TV. Muchas bendiciones. Allá en Estados Unidos también. Estamos listos para cantar en esta noche. ¿Cuántos traen bastante ánimo? ¿Dónde están los más animados de esta noche? Los que tienen gozo en el corazón. ¿Qué tal si me dicen amén? ¡Oh, gloria a Dios! ¿Y quién es el que vive? ¿Quién es el que sana? Vamos a ver si es cierto, cantando en esta noche. Yo les quiero preguntar, pero quiero que respondan con todo su corazón. ¿Cuántos están listos para cantar? Levánteme la mano. Levánteme la mano todos los que quieran cantar con unción de Cristo. Vaya, enfóquemelos por ahí, por favor. Vamos a cantar con todo nuestro corazón diciendo: pero ¿quién es el que vive? Cristo es el que vive. Pero ¿quién es el que salva? Cristo es el que salva. Pero ¿quién es el que sana? Cristo es el que salva. Pero ¿quién es el que viene? Cristo es el que viene. Y a su nombre gloria. Y a su nombre gloria. Y a su nombre gloria. Así es alabado Dios. Y a su nombre gloria. Y a su nombre gloria. Y a su nombre gloria. Así es alabado Dios. Y a su nombre gloria. Y a su nombre
alábelo con platillo a su padre. Alábelo un día, Jesús, te adoro. Todo lo que respira y todo es alabe. Alábelo con platillo sonoro. Alábelo con platillo a su padre. Alábelo un día, Jesús, te adoro. Todo lo que respira y todo es alabe. Y alabamos, señora, con danzas, con trompetas. No, ¿y por qué se sientan, pues? ¿Por qué se sentaron? Vamos a ver dónde está la gente que alaba al Señor. Levánteme las manos. Vaya, muéstreme que trajeron pies también. ¿Dónde está la gente que alaba al Señor? Póngase de pie la gente que alaba al Señor. Vamos a ver si es cierto o es mentira. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que tiene. Bueno, miren, y por los que se quedaron sentados, ¿qué pasa? Están cansados. Ya podemos irnos entonces a dormir. Vamos a hablar con el hermano. Si ya podemos irnos a descansar, todavía no. Ok, ¿dónde está la gente que alaba al Señor en esta noche? Esa es la gente que alaba al Señor. Esa es la gente que alaba al Señor. Esa es la gente que tiene gozo, que tiene fe, que alaba al Señor. Vamos a ver una parte muy importante que tiene esta alabanza. Y queremos que colaboren y que lo hagan porque estamos con gozo. Estamos contentos de estar compartiendo con ustedes. Dice una parte, la mano arriba, la mano abajo, moviéndose lado a lado. Pero mire, no se mueve usted ni de un lado para el otro. Si ustedes callan, dice que las piedras... ¿Ah? Sí leen Facebook y WhatsApp, pero Biblia no, ¿verdad? Si ustedes callan, las piedras se hablarán. La mano arriba, la mano abajo y... moviéndose de lado a lado. Donde quiera que nosotros vamos, siempre Dios cuidando de nuestra vida, ¿verdad? ¿Cuántos confían en el Señor en esta noche? Y todo el resto de su vida debemos de hacerlo. Debemos confiar en Él únicamente. Dice Éxodo 23:20. El Señor manda un ángel a cuidar de nosotros donde quiera que vayamos. Mucho ánimo, siervo del Señor. Todos los presentes también. Seguimos cantando y alabando el santo nombre de Dios. Mano Feli. Vamos, el que toca.
Fuerte los aplausos al Señor en esta noche. A ver cuántos dicen amén con todo su corazón. ¿Cuántos están contentos? Vamos a ver levantando la mano hacia arriba. Arriba la mano solamente los que están gozando, disfrutando las ricas bendiciones de nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos quieren seguir cantando en esta noche con la mano hacia arriba? Fuerte los aplausos al Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Y quién es el que vive? Y a su nombre, y a su pueblo. Fuerte los aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Sí. Bien, queridos hermanos y hermanas, en esa hora de la noche, yo creo que Ocona contentísimo, ¿verdad? No sé si Cusquicotna, hermanos. Pregunto en esta noche, ¿seguimos? ¿Paramos? Muy bien, así que nosotros vamos a seguir cantando a nuestro Señor Jesucristo, pero siempre con la máquina del swing, por supuesto, los mensajeros de Cristo, desde Tzamabac para toda Guatemala, por supuesto. Así que, bienvenidos a gozar con Cristo Jesús. Vamos con esto, algo bonito en esta noche. Mensajeros de Cristo. Mi hermano, y
ese grito de júbilo. Bueno, por supuesto, vamos a seguir cantando Jesús sacramentado en esta noche, mis hermanos, sean bienvenidos. Vamos a pasarla bien en compañía del Señor. Los jóvenes alegres, ese grito de júbilo. Vaya, vaya. El rostro del amor. Yo sé que todo el mundo lo sabe. Vamos cantando con la orquesta. Thank you.
están cabellos, hermanos. Oye, ¿verdad? Chocoles de pie. Porque todavía con el de fiesta, ¿verdad? A ver, a la cuenta de tres, que se ponga de pie. Chistacalop. A ver, la juventud, que se ponga de pie. A la cuenta de tres. Ahí está. Esto aquí es la juventud. A ver, una huya para el Señor. Más fuerte. Eso, qué bonito. Así que vamos a continuar con más de la mejor música, pero siempre con los mensajeros de Cristo. Y esto suena para el Señor. Maestro, dice así. ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! A seguir gozando, a seguir gozando.
me falta el alma. Y es que ya me fui con él. Yo le alabo de corazón. Yo le alabo contigo. Yo le alabo de corazón. Yo le alabo contigo. Y si me falta la voz. Yo le alabo con las manos. Y si me falta las manos. Yo le alabo con los pies. Y si me falta los pies. Yo le alabo con el alma. Y si me falta el alma. Y es que ya me fui con él. Y al sonar del tambor, a Jesucristo le cantamos con mucho sabor. Felipe, entonces que pase a la cámara bien, como iluminar, ¿verdad? Así que pregunto en esta noche, ¿quién vive? Y a su nombre. Así que regalemos los aplausos a todos nuestros televidentes. Sin duda muchos nos están viendo acá en Guatemala, por supuesto, en los Estados Unidos. Así que muchas bendiciones a todos los hermanos de acá, de esta comunidad, por los 31 años de aniversario. Vaya, así que vamos a seguir con más de la buena música, pero siempre con la máquina del swing, los mensajeros de Cristo. Y eso. Y esto es música que llena los mensajeros. Se me pasa a ti, se me pasa tu camino.
yo seré. Algo más que música, mensaje del Señor, los mensajeros. Los aplausos al Señor, creo que hemos llegado. Uno más. Bueno, uno más. Vaya. Muy bien, vamos a cantarle al Señor, por supuesto, una alabanza más. Después van a seguir cantando nuestros hermanos de la unción de Cristo. Van a ganar una hora más, ¿verdad? Bueno, esto apenas está empezando, mi hermano. Hay que gozar en la presencia del Señor. Recuerde que el fruto de nuestros labios son las alabanzas nada más. Hay que cantar el santo nombre del Señor con todo el corazón. Bueno, por supuesto, los mensajeros de Cristo presentes para seguir compartiendo más de la buena música de nuestro repertorio musical desde el caserío Tzamabac, con todo el corazón. Vamos a cantar a Jesús. Y esto es para papá Dios. Vamos a adorar. ¡Vaya! Dice, si no dejas que haya el regalo, era si no dejas que un pastor cuidó. En una tarde acordarás todas y me vas.
Jesucristo merece otro mambo. ¿Y cómo dice ese piano, mi hermano? Oye, oye. Para el Señor, agradecemos el espacio a aquel nuestro hermano que está coordinando la mesa del Señor. Hermanos, unción que van a cantar unos 25 minutos y 25 minutos que le nicar shakare con la hora con la mam que hay que ese canajo aquí con tema. Entonces, si tiempo que le unción, unos 25 minutos. Pónganse de pie, vamos a cantar en esa hora de la noche. ¿Cuántos quieren seguir cantando? Con unción de Cristo, ya se cansaron. Jesús, quiero decirte lo que siento en mi corazón, que quiero llorar de dolor al venir de la cruz, oh Jesús.
infinitamente sea alabado. Y el pueblo de Dios dice: gracias, estimados Antonio Tseptu y Antonio Feliciano Tseptu. Gracias, Arero Dios, que te van a bendecir. Queréis y van a aportar a este evento espiritual, y todo es para la honra y gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Ahora en estos momentos, Kuakashi van a invitar, amados hermanos. Fíjense que cuando que acaban cantar varios cantos, Rish Kishkosik y Kishkubik, pero el mejor sentido cuando os compete que en una fiesta, ya que acaban a gozar a Cristo Jesús, no venimos a sentar, sino simplemente venimos a gozar con Cristo Jesús. Con todo respeto, que bichi ven estos momentos, chibna cantar, chibna aplaudir. Ahora sí, no. ¿Cómo va a ser que el cantante de la unción de Cristo cojutoco? No. Bueno, está bien. Pero lástima. Porque hoy un canto conmigo. ¿A qué has venido, hermano? Venimos a alabar a Dios. Muchas cosas, muchas veces que no pide perdón. El gozo del Señor mi fortaleza es. Pero si no cantamos, si no aplaudimos, bueno, Rooj Yashah van a gozar desde la mañana en la palabra de Dios, en la adoración, en el concierto de los dos grupos, desde Unir Shoholik Shekhinah, esa presencia bendita allá en el sagrario, y con la bendición de Dios. Pero Reunjedish Oural, amados hermanos, Hasesh Petna. Bueno, a lo menos, como decía un hermano allá en la comunidad de Chicoteyap, de parte de Samayak, una hermana Shubik, bueno, Rikulik, Kimaktla, no sé, Subishik, Kibisreurar la costa, Kimakta, Sushak, Otrihuacán, Kutrihuacán, Shuyatlor Dios, Kimakta, Chishkulok, decía una hermana. Si corchak frijab me van a aplaudir porque kichitak de chak. Pero su rishi es sano y salvo. ¿Por qué no cantamos? Es malo bailar, ¿no? David dijo en su palabra en el Salmo 30 en adelante, dijo: gracias, Señor, porque tú cambiaste mis lamentos. ¿En qué? En baile. Ya danzamos, ya gritamos, ya aplaudimos. No hay problema. Ahora en estos momentos, Kuakishim van a invitar, van a cantar alabanzas a Cristo Jesús. El que canta, decía San Agustín, ora dos veces. Chistakalo, amados hermanos. Ya ve que en unos pocos minutos se ponga de pie todos. Chimabik, la bendición de esta comunidad. Aleluya. Coordinadores, ponga de pie. Cantamos a Cristo Jesús. Gracias, Señor, por darnos la paz. Jesús, no pueden hacer nada, solamente el poder. Cantamos cada día más. Yo quiero más poder, yo quiero más poder, yo quiero más poder. No se te repete el corazón. Yo quiero más poder.
por favor, con todo respeto. Imagínense que con miles de audiencias a través de nuestro hermano Anastasio, Taján Cubán La Lucha, Cubán Modificar, Cubán Mover, lo que es la pantalla de Nojival Estéreo. Y que cuando con el Espíritu choque, por eso cubija en el libro de Tesanolicenses, en su capítulo 5, verso 13 en adelante, cubij, no apaguen el Espíritu. Pacachapas, cubij, amados hermanos, mi chupú el Espíritu Santo. Porque cuando colic, el sueño, la enfermedad, la pereza, chla, donde podemos apagar el Espíritu Santo. Pero si tenemos la voluntad, la fuerza para cantar, el Espíritu Santo nunca se va a apagar. Hasta incluso los visitantes, kikibij, ya pronto, cojcojnik. Ya pronto que van a aceptar a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque a través del Espíritu Santo que van a conectar. Pero si no cantamos, ¿cómo va a aceptar? ¿Cómo va a aceptar al que no ha aceptado a Cristo? ¿Cómo? No, a través de los que van a conectar, no solo los visitantes, miles de audiencias, los que van a reportar en el teléfono, quiero oh, hermanos, o en la iglesia evangélica, quiero oh, que monta a Cristo Jesús. Pero que van a derramar lágrimas cuando que van a cantar y que van a predicar. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús hará la catástrofe. Cristo Jesús hará la que van a enviar apóstoles, profetas, cantantes hoy en tiempo, con todo respeto. Compachá, un predicador dijo: ya no es tiempo de aceptar basuras en la iglesia. Muchas veces haré las pantallas, las luces, el humo. ¿Y el Espíritu Santo dónde se fue? Ya no hay. Pero qué bonito cuando oh, que van a conectar con el Espíritu Santo. Por eso que viaja esta alabanza. Cristo nos da la libertad. Cristo nos da el amor. Un aplauso por gozo. Al Rey de Reyes, Señores de Señores. Nos da la salvación. Cristo nos da el amor.
Danos la libertad, Cristo amado, para seguir tu obra. La libertad. Como dice, Cristo nos da la salvación. Para siempre, nuestra última alabanza, cubija el Señor me levantará. Matkota Jorge, amados hermanos, por casualidad, tú estás aquí porque Dios te llamó, Dios te ha hecho obras en tu vida, y kirikolik, y kirishikohnik, porque Dios suban obrar en esa vida, y koreshashelok por kabrik, y kolik en una enfermedad, en una deuda, no sé. Pero Nataja Chavier, se te humor bendición y hombro Dios para Aslemar, por esa oral. Es por eso que cubija esta alabanza, el Señor me levantará. Shakshiguraré con autoridad, público van a levantar día tras día. Ánimo de esta comunidad, aplausos. Gracias, Señor. Gracias por hacer hechos maravillas en nuestras vidas, para toda la audiencia, Señor.
Señor me levante. Yo creo que ya van a quedar pocos minutos, ¿verdad?, que van a finalizar esta fiesta. Pero sí, antes queremos saludar, ¿verdad?, a nuestro hermano encargado. Por acá dice a la comunidad, en especial a nuestro hermano Miguel García Perechú. No sé, a un chico, el hermano Miguel García. Ah, chale, también por los aplausos, sí, ya que ya es un hombre valiente para Cristo Jesús, ¿verdad? Y cómo no también saludar a la junta directiva. Ellos son, vamos a ver, presidente Juan Sac de Paz, vicepresidente Catalino Ochtziquín, secretario Mauricio García Tsep, tesorero Alonso Azac, por tesorero Pascual Tsep Cotí, vocal 1 Marlon Cactunaj Pocop, vocal 2 Faustino Tsaj Huarchaj.
Así que fuerte los aplausos a la junta directiva de esta iglesia. Pues yo creo que haré ganar un esfuerzo para que quieran programar esta actividad. Así que a ponerse de pie, vamos a seguir cantando al Rey de Reyes, Señor de los Señores, en esta hora de la noche. Mensajero de Cristo. Para nuestro hermano Anastasio. Ayuda a tu sierva, ayúdalos, oh Dios. Mm-hmm.
Jesús y María. Amén, gloria a Dios. Un fuerte aplauso a la Madre María, la Madre de la Iglesia Católica. Ya que de esta manera estamos bendiciendo a Jesús sacramentado por un año más de aniversario que hoy está celebrando la comunidad. No nos queda más que desearles toda clase de bendiciones y animarles en las obras del Señor. Mientras estemos con vida, con salud, hay que bendecir siempre al Señor, mis hermanos. Amén. Todas las comunidades invitadas, Dios lo bendiga. Por supuesto, vamos a seguir cantando el santo nombre del Señor. Todos los mensajeros, dice. Aunque a mí vengan miles de penas, aunque a mí vengan muchas tempestades, aunque yo me he vertido a mi alrededor, levante guerra. Aunque la tierra ya no dé su fruto, aun cuando el cielo ya no dé más lluvia, yo viviré confiado, porque Dios siempre estará hermana. Bueno, para la
la juventud de Paseyeva. Una bulla. A ponerle de pie, pues. No sé cuándo vendrás, no sé cuándo será tu regreso. Permíteme estar ocupado para cuando tú vuelvas. Quiero que me mires de cerca y te acuerdes de mí. Quisiera tener tu confianza y ser útil para ti, para ti. Solo para ti, Señor, tenemos la honra, tenemos la gloria, por eso te cantamos. Con los mensajeros de Cristo. Los aplausos para Jesús con todo el corazón. Las palmas fuerte, fuerte para el Señor, mis hermanos. Aquí estamos muy agradecidos a la comunidad por tomarnos en cuenta en esta acción de gracias que se presentó en la presencia del Señor, ya que
casi vamos llegando en la recta final. Una alabanza más para seguir glorificando a Jesús sacramentado. Desean, pues, que dejan de desear bendiciones a las comunidades que nos han acompañado, ¿verdad? Creo que a conocer, a recibir las maravillas del Señor. Hemos cantado, hemos orado, hemos escuchado la santa palabra del Señor, que a propósito, palabra que nos da vida eterna, palabra que nos santifica, que nos ilumina. Bueno, bendiciones a la vida de nuestro hermano Felipe, a nuestra hermana Solisa. Siervos y siervas del Señor, sigamos adelante. Hay mucho camino que recorrer. El Señor nos ha decir te quiero. Los mensajeros de Cristo. Cachimbos, por favor. Dímelo.
otra cosa. Dios lo bendiga, hasta una próxima oportunidad. Ha sido un gusto haber compartido las alabanzas, la buena música de los mensajeros de Cristo. ¡Eso! Y ese grito de júbilo. Alabado sea por siempre Jesús. Los aplausos para el Señor. Agradecemos el espacio aquí en nuestro hermano. Amén.